A ver. Pausamos acá. Y vamos al gestor de videos. ¿Va a haber otro spam en el Discord? No lo sé. ¿Ambot? ¿Sí o no? A ver, 2 horas 19, ¿eh? Hasta repitiendo aún escenas. Fue el episodio más corto. Bien, exportamos esto a YouTube antes que me olvide. Me voy a hacerle spam a Eevee, que voy a emitir Pokémon y yo creo que se merece traerlo. Y ahora vamos a hacer todo el tema de las carpetas para que después no se me haga un quilombo. Pam. Rofuego, partidas guardadas, series de Twitch. 2. Superlock RT. Pam. Pam 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 tan tan tum. A ver. Minimizamos todo temporalmente. ¿Y dónde está? Acá está. Pam 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 y vámonos a Pokémon Card Layout. Voy a poner esto así. Así también veo el chat. Y ahora quiero verificarme que se vea todo genial. Pam, para pam, pa pa pam, pa pa pam. Uy, se me trabó el directo del celular. Reiniciar, me parece. Tan 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 pam 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 pam. Sí. Tan. La partida. Ahora, ¿sobreviviremos o no sobreviviremos? ¿Hasta dónde llegaremos? Y después de esta serie de Pokémon va a venir Eevee Lock. Paragán, que va a ser en Pokémon Platino. Hola, este es el mundo de Pokémon. Me llamo Oak, pero la gente me llama Profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Esto está randomizado, ¿verdad? No debería estar randomizado esto. ¿Por qué hay un Hoothoot ahí? No está randomizado, ¿verdad? ¿Qué le pasó a esto? Esto está más que randomizado, ¿verdad? Pero no debería haber un Hoothoot. ¿No le está randomizado? ¿Por qué saca un Hoothoot?
¿No? No parece estar randomizado. A ver, rápidamente quiero ir a la hierba y a ver si salen pichis de ratata. Si sale todo revisado, pues no le puse super a Charmander porque sea así de especial. Pidgey. Ratata. Pidgey, digo. Sí, sí, no está randomizado. ¿Y por qué hay un Hoot Hoot? Bueno, nadie lo sabe. Ahora sí. Hola, este mundo Pokémon. Me llamo. Para algunos los Pokémon son mascotas, pero a otros los usan para pelear. En cuanto a mí, estudio a los Pokémon como profesión. Bueno, cuéntame algo de ti. ¿Eres chico o chica? Chico. Pero primero dime, ¿cómo te llamas? Rojo. Bien, así que te llamas Rojo. Ajá. Perdóname, tengo Alzheimer. Este es mi nieto y no me acuerdo el nombre. Ha sido tu rival desde que eres pequeño. ¿Cómo se llamaban? Pequeños problemas de memoria. Bueno. Ya sabes, la edad. ¿Era azul? Ah, sí, es verdad, perdón. Yo y mi memoria de pez. Rojo, tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espero un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. ¡Adelante! Tan 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 tan. Esto no está cambiado como quisiera. A ver, vamos a hacer un guardar un segundo. Sí, quiero que se guarde. Sí, guardando. Y rápidamente vamos a agarrar. No, para que guarde primero. Para que podamos correr en interiores y esas cosas copadas. Randomizer. Bueno, algunas cosas ya están cambiadas, pero no puedo correr en interior. Ah, tampoco tengo las zapatillas, qué idiota. A ver, open room. Pero por las dudas, que nos falte algo. Pokémon. ¿Dónde está? Acá está. A ver. En los movimientos de sexto. No, hice todo como tercera. Es como ese juego. Lo único que cambió son las evoluciones. Fattest test, running show into him. Ajá. ¿Qué es? Es esto. Perfecto. Randomize save. Y ahora reiniciamos, cerramos esto. Y ahora sí. ¿Podemos correr? No, porque no tenemos las zapatillas. ¡Chao, mamá! ¡Nos vimos! ¡Eh, alto! ¡No te vayas! Cuidado, en la hierba viven Pokémon salvajes. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. Vente conmigo, anda. ¡Vuelo! Estoy harto de esperar. ¿Azul? Déjame pensar. ¡Ah!
Ah, sí, te pedí que vinieras. Espera, rojo, toma. Aquí hay tres Pokémon. Bien. Están dentro de las Pokémon. Cuando yo era joven era un buen entrenador de Pokémon. Pero ahora solo me quedan tres. Te daré uno, ¿cuál quieres? Los tres. Oye, abuelo, ¿y yo qué? Tranquilo, Azul, te daré otro tipo. Charmander, claro que sí, pero me salga. Vamos a tener problemas en el primer gimnasio, todos lo sabemos, pero bueno. Voy a ponerme como se llama en los gimnasios de coso. Medalla roca, puede ser, era la medalla de Brook. Sí. Ok. Líder Brook. Overrock. Rojo, fuego y verde hoja. 14. El máximo es el nivel 14. Ahí. Sí. Super. Super. Ahí está. Y él agarra al de la izquierda. Pam, 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 pam. Si aparece un Pokémon salvaje, tu Pokémon podrá luchar contra él. Junto a él, no te será difícil llegar a la siguiente ciudad. Y si le abro la carta, ¿qué pasa? Mi Pokémon parece mucho más fuerte. Ok, te felicito. A ver, rojo, probemos a nuestro Pokémon. Adelante, lechamos. Ok. Jorgecinos que nunca había leído. Pam, pam. A ver si nos sale bien como en el test de prueba. Pero bueno, qué impaciente que es este chico. Rojo, no te asustes. Tú nunca has participado en un combate Pokémon, ¿no? En ellos se enfrentan entrenadores con sus Pokémon. Y gana el entrenador que consiga debilitar los Pokémon de su rival, reduciendo sus peces a cero. Bueno, no me rollo más. Lo mejor será que luches. Y aprendas con la práctica. Venga, que no se diga. Arañazo. La clave está en causar daño. Látigo. Uy, uy. Hijo de puta, crítico. Guardo, ven aquí. Bien, no soy el mejor. Oh, vaya chasco. Si vences, ganas dinero y tu Pokémon experiencia. Pero si te derrotan rojo, debes pagar una cantidad. Bueno, como es la primera vez, si no lo sabías, yo pagaré por ti. Pero piensas que las cosas no son así fuera del laboratorio. Debes luchar con muchos Pokémon salvajes, debes ser fuerte. Vale, lo que empieza cuando me dan las Pokéballs, así que... Aún no morí. Aunque así empezó la serie en YouTube, perdiendo el primer combate. Tú sabes. Buenas, buen hombre. Usted tiene pociones, deme. Quime. Buenas. Up. Dun, 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 dun. Ah, las Pokédex. Y nos dan nuestra primera Pokébola. Bien. Vamos a atrapar nuestro primer Pokémon de ruta. Pam, 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 pam. Param, pam. Vamos a ir de lo de arriba mejor para después levelearlo. Taran, taran. Vamos a subir al menos a Pidgey al 5, porque si no. O al Rattata, que salga. Pero el Pokémon de ruta es. Rattata. So sad. Arañazo.
No se debería morir de otro arañazo, ¿eh? No te mueras. Bien. La caja. Y ahora. Ok, bola. Ratata. 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 Eso. Pa para para pam 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 en el chat. Y se lleva el nombre de este Ratata. 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 Estaba respondiendo en el chat, pero no quiere ser Ratata. Así que no aparece en el chat ni ahí. No, nadie. Nadie. Tres. Nadie. Dos. Nadie. Uno. Nadie. Para pam pam pam. Un pay se quedó, Jo. Saco 6 me parece con el arañazo. Uy, ahora me sale un al 4, en serio. Bueno, vamos a hacer lo imposible. Que es levelear. Medio peligro. Así murió Miss Charmander. Cosa en un directo encima. Mi primer directo fue, habrá sido uno de los primeros. Y ahora sale el Pidgey, ¿eh? Claro. Ahí está. Esta vez no me hizo crítico, por suerte. Vamos. Vamos. A liberar un poquito. Uf, está bajando mucho la defensa, pero bueno, si solo es el látigo. Muy bien, está bien. ¿Me atacó? No. Por las dudas, nos curamos. Un poquito que no sé si me lastimó ahora que lo pienso. ¿Nos curó? No, no sé. Creo que sin querer le di a no. Por mirar el chat. A ver, ¿nos curó? No. Creo que podemos, ¿no? ¡Oh, crítico! Bueno, ratata. Ya al mismo nivel no confiaría mucho, ¿no? Crítico, en serio. No empecemos con los críticos, Pidgey, ¿eh? Bien, Ratata al 4, super el 6. ¿En teoría? Hubiera sido gracioso que justo salga el mensaje del bot. Y le pongo a un Pokémon bot. Se lo hubiera puesto a la Ratata, ¿no? Vamos, Ratata. Ahora queda un PS y nos mataba Pidgey Ratata. O sea, lo que estaba viendo venir, Level 5. Vamos, hasta el 10. Yo creo que vamos a intentar llegar porque si no vamos a sufrir con nuestro azul, Aunque... voy a parar en el 7. Porque si no, no voy a poder capturar el siguiente Pokémon de ruta. Lo mato de un golpe, si no. Ahí que estamos ya rato, está matando a todos. Seis. Ahí estamos. Pero el Pidgey da mucha más experiencia, ¿no? Uf, no voy a curar. Uy, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le erró? Sí, erró un placaje. Falló un placaje, Ratata, pero madre mía, Ratata.
Listo, ratata, ya está. Aprendió ataque rápido. Que es más fuerte que plagaje. Y encima tiene prioridad. Ja. Y ahora vamos a salir ya a su. Cuidado que me lo matan, ¿eh? ¿Qué es más fuerte, el arañazo o el 40 el arañazo? Pero hay que tener en cuenta que Ratata tiene el estado a favor, así que lo más débil es el arañazo de super. Vamos con él, terminamos. Bueno, está a nivel 2, no sé. No me hagas placaje como el último Pidgey que conozco de estas rutas. Ok, gracias. Ascuas. Me saldrá un Shiny de esta serie. De las tres series que hice me salió un Shiny. Ratata en YouTube. Goldeen acá. Y después. Y listo. La de oro todavía no la terminé. Que van dos nada más. Estoy ya agregando más Shiny de lo que me pasó. Vamos a la ruta de acá. Para, vamos a ver si podemos, vamos a comprar más poción, más pokebolas. Vamos a comprar 10. Tampoco es plan de quedarnos en nada. Vamos. Monkey, por favor, Monkey. No, no cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta, no cuenta. Monkey, por favor, no es el Spiru, por favor. Monkey, por favor. No, a ver. Ratata, es todo muy bien, pero yo te tengo. Por favor, Monkey. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Ahora hay que atraparlo. Ahora hay que atraparlo. No te mueras. Muero de un golpe crítico. No, no, no está bien. Y podemos hacerle otro. Baja la defensa. Bien. Vamos. Vamos, Monkey. Atrápate, que te necesito para Brook. Uno. Una Pokémon más y cambio para anular sus maleficios. Sus maliciosos. Vamos, Monkey. Te necesito para Brook. Uno. No, ya cambio, me puede matar con golpes y le agregamos un crítico. Aunque el crítico no afecta, no tiene en cuenta las subidas de nivel y esas cosas. Cambio a Ratata. Chau tus maleficios. Tus maleficios, no, maliciosos. Param. Pam. Param, pam. Vamos. Te vas a atrapar, ¿verdad, Monkey? Monkey. ¿Quieres ser un Primeape? ¿Eh? Un Primeape. Uno, dos, tres. ¡Eso! ¿Quieres ser un Primeape este Monkey, eh? No hay que meterlo con Sandrus este Monkey. Eso es lo que aprendimos en la serie de Coso. El que nos reancha Twitch. Hay en el chat que quiere ser este gran Monkey. Si no le pongo bot. Pam, pam, pam. Que no me vive que está el bot en teoría, así que... Somebody, I need somebody help. Nadie, bueno, le ponemos bot. Tres. Uno, nadie manda nada. Start. Y nos vamos a curar urgentemente. Y ahora level ya. Justo el bot. Ahí estamos. Ahí que estamos. Hola bot. Vamos a subirte un poquito de nivel, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué ataque tenía? ¿Arañas y malicias? Sí. Ni en pedo. Vamos, hasta el 10. Oh. Aunque podría también, antes de subir, levelear el resto, no nos vendría mal capturar en la siguiente ruta. Probablemente sea o Pidgey o un Oru. Estoy atacando con... Pensé que estaba con otro. Les juro que no me di cuenta que estaba atacando con Monkey. No, a curarme urgente.
Le vamos a poner a Charmander ahí. Y capturamos acá arriba. Bueno, esta antes nos enseña a capturar. Es que hay una Pokébola. ¿Registramos a Weedle con esto? Es una duda que tengo ahora. No. Antes que me olvide la poción, que puede ser de vida o muerte. Ruta 2. Super primero. Vamos. Pidgey. Bien. Bien, bien. ¡No! ¡Aqua no! ¡Aqua no! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Rey. Quería ser arañazo. Uf. Pequeño infarto. Uf. Casi perdíamos a alguien antes que el Zubat, ¿eh? Tiempo récord. Uno. Dos. Tres. Digo, estaba fremente calculado. Claramente. Mentira. Un misclick. Ahí en los comentarios, 10. En los comentarios, 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Nadie. Uf, no puedo con esto. El principio de los juegos es muy mortal. No sé qué nivel está. Creo que el 10 lo tiene azul. Voy al baño. Ya vengo, ¿eh? No te vayas. Ya vengo. Volví. ¿Esto está bien? ¿Hunt? Sí. Me quiero fijar una cosa antes. Acá voy a reiniciar esto porque me pone incómodo leer que estoy con el Walking Dead cuando ya lo cambié. Quiero ver ese Pokémon, todo lo de Pokémon, ¿no? Param pam param pam pam. El cronómetro ya lo puedo cerrar, no creo que lo use. Y chao, volvemos. Para que no puse Pokémon de vuelta. Ahí está. Ahí estamos. Vamos a levelear a estos. A estos que me va a dar un infarto acá. Si sigo despistado, a ver. Cambiemos a Super. Que haga ascuas.
Vamos. Va súper. Y que haga ascuas. ¿Quién tiene más defensa especial? ¿Rattata o Peach? 7, a ver, 6, 5 tiene más defensa que defensa especial. Tiene más, ambos tienen más defensa que defensa especial. A partir de ahora vamos a sacar a Rattata, ¿eh? Crítico. Bien, super. Bien, Pichu. Ya está el 3. Ah, estaba el 2. Me la podía haber intentado jugar, pero... esperemos que suba un nivel más antes. Vamos a curar. Vamos a ser precavidos. Mismo nivel, no. No me lo juego. Crítico. Supera el 8, genial. Quería con este, debería subir al 4, pinche. Superando así a Mankey. Por seguridad, pues me da mucho miedo esto. Cuando le veremos así niveles muy bajitos, que no hay una ruta con Pokémon más débiles. Estamos en los primeros niveles. Me da mucho miedo. Igual, acá me imagino que tengo el... sí, tenemos los códigos. Para cuando estemos en una edad más avanzada de ese nivel del juego. En un nivel no. Dos niveles mínimo por arriba. Están autodependientes. Nivel 4, no. Bueno, Rata está con el kill, tipo. Me la juego. Bien. Bien, sube el 5, vamos a curar. Vale, pará, está Pichi. 3, me lo jumo de vuelta. Crítico, bien. No era necesario, pero bueno, crítico. Qué miedo me da levelear. Ataque arena. Va. Vamos a curar. Es muy peligroso levelear ahora. Pero hay que hacerlo. Si no, es más peligroso todavía enfrentarte a entrenadores. Que no se habla. Vamos, Mankey, tú puedes. Su nivel 2. Eso. What the fuck? Ok, no sé quién es este que me mandó un mensaje. Fuiste el mejor. Ok. Y quiero ver una cosa en Discord, a ver si me contestaron. No, no me contestaron. Quizá no lo vieron. Listo, vale. A ver, vamos. Está de niveles abajo. Vamos. Vamos, bot, tú puedes. Es mi buen bot.
Que está al mismo nivel, ojo. Ojo, cuidado. Vamos con ratito. No me lo falles. Uf. Ahí está. Patada baja. Sé de que depende del coso, pero al menos es mejor con beneficio. Pam, para, para, pam. Como de vida mal. Vamos a curar. Es neutro, es de patada baja. Así que no me la juego a Arenia Solista. Con rato está así, vale la pena. ¿Qué sacamos? ¿Patada baja o el otro? Arañazo. Y... vamos a curar. ¡Ala! ¡Pum! De una. Venga, te estoy emitiendo y me salen notificaciones de que tal estás ya emitiendo. Te voy a salir una notificación de que yo mismo ya empecé a emitir, ¿no? Solo por lo que empezó de... ahora ya está en directo. ¿Pero qué pasa, Pichi? ¿Está fallando todo? No quiero más Pichis asesinos en esta ruta, ¿eh? Debía haber hecho patada baja, bueno, ya está. Uf. ¿Tiene un pinche Squirtle o Rattata? Y Squirtle. No me acuerdo. Normal que los Pidgeys no sean tornados, ¿no? ¿Cómo vamos de vida? Bien, subo a nivel 8 y vamos a curar. Vamos, dos niveles más. Y nos la jugamos y enfrentamos a Azul. Quiero hacer un test. Si pongo tiempo acá, ¿qué dice el bot? ¿Hace cuánto estoy en directo según el bot? Ah, 40 minutos. Lo que voy ahora con el coso de esto. Ok.
Ah, vamos. Me fijo una cosa, ok. No. Ahí estamos. Vamos con el anillo. Bien. Uf, no quiero subir, ¿eh? A nivel 9. Ahí estamos. Subí al nivel 9, no me di cuenta. Cuidado, 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 cuidado. No falles, PG, no empieces a fallar. Bien, subió 9 y listo. Tornado. ¡40! Ambos tienen el estado a favor, porque es normal también, así que... Vamos, un ratata ahora. Ratata. Ratata. Subí de nivel, por favor, rápido. Me lo estoy jugando, que me hagan un crítico y perder. Ahí está. Vamos con nenitas, urgente, a curarnos. Bueno, la persona que quería que me respondiera ahora está ausente, así que es más difícil que me conteste ahora. Bien, un nivel más y nos enfrentamos a Azul. Gary, no como quieran llamarlo. Uno menos, quedan tres. Y hago yo arañas en vez de patada paja porque soy muy inteligente. ¿Cuántos PP tienes? 20 y 35. ¿Ves?
Uf, casi. Y con este... Fatality. Y ya estamos al nivel... me falta Pichi. Tres fuera, falta uno. Charmander sabe gruñido o látigo. Nivel 10. Ya están todos a nivel 10. Es momento de enfrentarnos al señor azul, que creo que me abre con Pidgey, con Rattata. Vamos a ver si tiene 2 o 4 o 3. Ah, 2 o 3. Hola, Spearow. Rojo, ¿vas a salir de Pokémon? Olvídalo, seguro que no tienes ninguna medalla. El guardia no te dejará pasar, dime. ¿Yo soy más fuerte de tus Pokémon? Claro. Estoy preparándome para este momento. Pidgey. No es... Oh, mierda. No era Rattata. Crítico. Bien, y ahora Squirtle. Vamos con Bot, a ver qué tal le va. ¿Pesará mucho Squirtle? ¡Pum! ¿Qué le bajo? La defensa me sirve. Oh, él también me la baja. Pero yo puedo cambiar de Pokémon, vos no. Y falla. Ay, Squirtle, Squirtle. Sabes que te vas a morir. Esta vez no te va a salvar ningún crítico. Derrotaste a rival azul. ¡Au! Has tenido mucha suerte. 144 Pokémonedas. ¿Qué dólares? Yo qué sé. Sé que los entrenadores de la Liga Pokémon son muy fuertes. Tengo que buscar una forma de vencerles. Deja de perder el tiempo y muévete. Ok, yo te gano, soy mejor que vos. Jaja. Lero, lero. Bueno, vamos al bosque verde a capturar un nuevo Pokémon. ¿Qué les parece? Aunque bueno, lo vamos a levelear después. Antes del gimnasio. No lo voy a levelear en el mismo bosque. Es medio peligroso encima por los Weedle. Te pueden envenenar. No me vendría mal un buen antídoto, porque... ¿Qué hay por acá? No me acuerdo si acá hay algo, ¿eh? Sé que acá sí. ¡Primer Pokémon es... Weedle! Arañazo, uff. Mochila. No me envenenes, querida Weedle. Tengo 31 pasos. Uno, dos, tres... Sin problemas con Weedle. Ya está. Capturamos. Futuro Beedrill. Ya tenemos un cambio con el original, que nos había salido Caterpie. ¿Hay alguien en el chat o no hay nadie en el chat? ¿Alguien se quiere llevar el mote del futuro Beedrill? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, 0. Nadie lo quiere.
Pobre Weed. Vamos a tener una Pokébola. Oh, Pikachu de segundo Pokémon de ruta. Igual es medio débil. Al menos no me salió Kakuna. No, acá no hay nada. Caterpie salió en el original. Vamos así, ¿no? Weedle después ya lo evolucionaremos y todo. Poción. Uff. No. Ahí está. Este no quiere luchar. Primer combate. Vamos. Pam, param, pam. Pam, pam. Contra el Lingen es el rival, ¿no? Oh, pará, tiene Weedles. Ojo que tiene Weedles. Ojo. Crítico. No me envenenó, al menos. Me hizo crítico, pero no me envenenó. Vamos bien. Vamos a cambiar. Ratata. He vuelto. Hola, Mari. Viste, vení. Has vuelto para verme sufrir. Ahora, si no me equivoco, si ahora voy a ver un... ¡Uy! Me olvidé de agarrar el mapa. Vamos corriendo, te voy a mostrar el mapa. Que ya capturé a estos 5. Los levelé a estos 4 en el 10 y acabo de capturar a Weedle. Y ahora cuando capture el siguiente, si aún estás en el chat, te llevas al mote. Si lo querés, si no, no. Claro. A ver... A ver, y si capturamos en esta ruta, capturamos en esta ruta, capturamos en esta ruta y en esto de acá. El próximo sería el de acá, la ruta 3. Así que el Pokémon de la ruta 3 será el tuyo, solo que quieras que pasar y que es el siguiente. Y hay un Pokémon de evento también para ahí, que es un Magikarp. También puede ser. Parabam, pam, pam, parabam, pam, pam. Se te escucha distinto. ¿Qué hiciste con tu voz? ¿Distinto? ¿Se me escucha con lluvia? ¿Se me escucha con lluvia o cómo se me escucha? A ver, para. Me desconecto el micrófono y lo vuelvo a conectar y me vas a decir si se escucha. No sé si me escuchas ahora. Ouch. Ahí está. Me escucha. A ver, ya está, ya se conecta el mío. ¿Ya anda esto bien? Sí. ¿Me escuchas bien ahora? ¿Qué tal ahora? Ahora sí se te escucha mal. ¡Oh no! No me digas esto. ¿Qué tal? Aunque me escucho solo del lado izquierdo en esto, pero bueno. Reventó el micrófono típico de banca. A ver, que no me quiero escuchar doble. ¿Cómo me escuchan ahora? La que estás liando, bien, bien. Liando, Manolo. Es que me dice que escucho mal y le digo, se escucha con la lluvia, porque a veces pasa que este micrófono se escucha con lluvia y lo desconecto y vuelvo a conectar y anda mejor. Y cuando lo terminé de conectar me dice, no, eso no se escucha más grave. Y cuando lo conecto, por algún motivo se escucha con lluvia. Y bueno, lo volví a conectar y desconectar, no sé, debería ver bien. Ay. Bueno, deséame suerte de que no me envenenen en el bosque verde. Básicamente. Ah, al final, Ryan, te perdiste como Lee se autocorta el brazo. Distinto más grave, ya sé, pero cuando lo dijiste yo ya había desconectado el micrófono.
No dije con lluvia al principio. No, yo sé que normalmente, a veces no sé por qué el micrófono va cuando con lluvia, entonces por eso no sé. lo que iba a decir. Ya se me olvidó. Después, si están los dos cuando capture el siguiente Pokémon, sorteamos a ver quién se lleva el primer Pokémon. Igual voy a capturar más, así que los dos van a tener un mote, pero bueno. ¡Otro Weedle! ¿Por qué tantos Weedles? ¡Malditos! Me van a envenenar. No sé. Oh, mi culpa no es que tenga algo de delay. No, no pasa nada. Ya está arreglado. ¿Pasó algo? No, no pasa nada. Bien, ¿no me envenenó? Estamos tranquilos. Ryan, no le eche la culpa al a la pobre Mari. Golpe karate. Oh. Ese es. Ese es mi bot. Ratata. No, en realidad la culpa siempre es de Pablo. Pero para que no se sienta mal. Para que no se sienta tan mal. Variamos la culpa. No me envenenes, Whitney, ¿eh? No me envenenes. Necesito curra. No, 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 no. Sí, vamos a cambiar. Es Kakuna. Tenemos un problema. No le mientas, así que se lo va a creer, hija de puta. Eso solo puede significar una cosa. Aunque no sé por qué no está apareciendo. Esto tiene loot. Ahí está. Play with the limits. Todo culpa de Maricapa. Ya. A ver, así subo un poquito más de nivel Weedle, aunque no sea eficaz ni nada, y lo podemos envenenar. Mejor contra Metapod. Pero bueno. Que Kuna Matata, una forma de ser. Yo solo vengo a traer amor contigo, conmigo. Y se aprecia mucho ese amor. Si querés defenderte con Lulu también. Sí, la culpa es de Ryan. Por culparme a mí. Yo qué sé. Ahora tenemos un pequeño problema. Que tenemos a Ratata envenenada. Llegamos. Madre mía, el amor de María es sagrado. Y no es para todos. A ver, no la jugamos. Llegamos. Por favor, no, no, no empiecen a molestar. Por favor, Metapods. Que no empiecen a molestar. 19. Ojo, 18. 17. 16. 15. 14. 13. No llegamos, ¿verdad? 13. 12. 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando juego te obligo a usar una poción porque si no perdés un Pokémon. Es solo mío. Comparto el amor de Mari. Y aquí viene Antioto. Claro. Buenas. Ja. Atrevido. Debí haber cambiado a de primero. Mari no, es, no se comparte. A ver si te calmas, ¿eh?
Vamos a tener problemas, ¿eh? A ver, creo que esta persona tiene puros Caterpie, Metapod y esas cosas. Perfecto para Win. Que te reviente el canal. Que se lía. A ver, este lo podemos envenenar, por lo tanto muere más rápido. Un Caterpie. ¿No la jugamos? Está en nivel 7. Vamos, envenénalo. Weedle, envenénalo. ¿En serio? Bueno, no lo envenenó. ¡Ya es un Kakuna! Y Metapod, vamos a seguir dándole, claro. Y al menos este se envenena, pues, si no. Ya estamos. ¡Primera evolución! Pam, 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 pam. Kakuna Matata. Una forma de ser. ¿No has aprendido fortaleza? No aprendió fortaleza. ¿Por qué? Creo que me había salido de la vida una vez fortaleza. Pero bueno. Volvemos para atrás. Pikachu. Oh, qué rato de capa siempre, cierto. ¿Ven que Pikachu me salió de segundo Pokémon de ruta? Oh, es verdad, allí es distinta la canción. ¿En serio? ¿No es así? Kakuna Matata. Igual nunca vi... Nunca vi esa película. Ahora, un follow. ¿Nunca viste el Rey León? Ahora cuando me decís... ¡No hiciste caras del Rey León! ¡Un follow inmediato! Acá estaba el... Ajá. Vamos. Si te me venena, creo que me conviene subir para arriba. Este es rápido. ¡Pablo! ¡Ragna! ¿Cómo te va? Welcome. ¡Madre mía, el Ragna! ¿Cómo te va, Ragna? No sé si lo pregunté antes, pero no importa, lo vuelvo a preguntar. ¡Oh! Muchas gracias, Ragna, por el host. Te devuelvo el favor con esto. Oh. Ahí está. Y de paso, si quieres ayudar, cof cof, codo codo, guiño guiño. A ver, este no nos deja. Vamos a querer captar un. De nada, guapo. Queremos captar, pero dice: no, espera, vamos, te chupo con Brook. Pam 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 pam. Ya se habían aprendido fortaleza porque lo subí a nivel 8 como Weedle. No le canta. ¡Eso! Crítico y envenenamiento. Esa es mi Kakuna. Mi Kakuna Matata. ¿Sabes que aún no he visto cómo eres en persona? Muy pocas personas me conocen en persona porque no quiero mostrar mi imagen. Básicamente,
No sé, por si en algún futuro me arrepiento de todo esto y lo quiero abandonar, es solo mi voz, no es nada. Porque nunca puso cámara. Aparte, mi cámara es una mierda, así que tampoco sería nada. Es muy feo. Pero si no me ven, ahí parezco más lindo, ¿entendés? Si quieren, después les mando una foto. Si tanto me quieren ver. Oh, les mando mi Facebook y listo, y lo hacemos más fácil. Que no me estoy dando cuenta que está a 5 peces. Se nos muere el Kakuna. Por leer el chat, casi se me muere un Kakuna. Papá, Facebook. Aquí todos son lindos. Comparados conmigo, sí, todos son hermosos. Menos Ryan. Hermosura interior. Cuenta. Vamos por las dudas. Curar. Y venga, de regreso a Nisti. ¿Nos dejas Ragna? Bueno, no entendí bien lo de venga de ese instituto. Es como que estás en el recreo y ahora volvés. Si es así, gracias por pasarte. Aunque sea en el recreo o en el tiempo. Y si estás en clase, vuelve a prestar atención. Y si no, no sé, no entiendo nada. Educando con el padre Ryan. ¿Qué va? Sí, estoy en casa. Ah, ok. Pues no entendí. Como dijiste, venga de regreso al Insti. Fue como un... Okay. Aparte son allá las 9:30, como... Lo he dicho por decir... Te trolleo. Ah. Sí, pues esas son las 9:38, ¿no? Si mal no me equivoco, pues acá son las 4, 5 la diferencia, 5 más 4, 9. Solo que hayan vuelto a cambiar el horario y ahora son las 8. Vamos, Kakuna, tú puedes ser un vidril. Solo tienes que creer en ti. Allá. Se envenenó 3 veces, me sacó. No me hagas crítico. Ah, yo le hice crítico. Ja. Ese es mi Kakuna. Bien, Pablo, sabes contar. ¿Curé? Sí. Lo aprendí ayer a contar, estoy orgulloso de mi sabiduría. Ey, ey, ey. ¿Cómo me sacas tanta vida de un golpe? ¿Hizo crítico? Sí. Vamos a curar de vuelta. Esto es un super lock, no es una partida normal. Se debilita, se muere y no lo puedo usar más. Está como la revancha del super lock. Así que en teoría podría usar un revivir para revivirlo, pero si puedo evitarlo, lo evitaría. Lo jugaría más como si fuera Nuzlocke. Pero bueno, le pongo el mismo título porque es el mismo layout, básicamente. Eso es lo que le agregué, lo de revancha Twitch, el RT. Uf. Va a costar que evolucione este maldito, ¿eh? Bien, nivel 10. Kakuna Matata is evolving. Ahora me voy a verificar a qué nivel estaba el... A Brook. Brook. Creo que estaba el 14. Así que me lo dejo todo el 14. Para. Para.
que Furia. Aunque no sé si conviene el 14. A ver, esto es 15. Esto es 30 mínimo. Pero esto es por 1,5. Es mejor ataque Furia. Y ahora me imagino que tiene un buen ataque, ¿no? Ataque 23, claro. Pero es bicho. No es bueno usarlo contra Rock. Vamos a usar el Pidgey antes contra el... No, Abbott, que va a ser la arma secreta contra el súbdito del líder. Y ahí lo sube el 14, ¿no? Verifico. 14, sí. Bien. Alto ahí, enclenque. Te estás a años luz de enfrentarte. Uy. Quieres mejor, bueno, un golpe de karate. ¡Ya! Sandru, vamos a cambiar. Pichi, bueno. Uf. Uf. Pese. Dice, maldito Sandru. Maldito. Ataca rápido. Terminamos con este. Chau. Enfermera Yoy, un PS, enfermera Yoy. Digo, todo fríamente calculado. Ah, Pichi sigue vivo. El buen Pichi. Todo fríamente calculado. Aquí no pasa nada. ¿Qué les parece si le leamos al nivel 14, no? Mientras mi corazón vuelve a su estado normal. Ok, empezamos con la ataque de arena. Ahí está. Aquí no ha pasado nada, gente. Pichi sigue vivo. ¿Qué furia creo que puede fallar encima, no? No tiene precisión 100, ¿no? 85. En serio, en PS. Que es mi Pichi, la reencarnación de mi Pichi este. No sé por qué leveleo primero a Vidrio cuando el primero debería levelear es a Monkey, pero no importa. Voy a tener que levelear a todos. Así que... No sé si subirlos al 14 o al 13. Por la 2 voy a chusmear qué nivel está Misty. Que es la siguiente líder. Rápidamente. Tan. El rojo fue verde hoja. Está el 21. Normalmente estoy dos niveles abajo. ¿En serio, teléfono? Te voy a ignorar, no te preocupes, teléfono. Me voy a mutear porque no, porque queda medio feo.
Creo que ya estamos. Ah, y Ragnar, yo creo que te habían mandado solicitud en Facebook. Así que en teoría deberías tenerme y poder verme. En teoría. Infierno. Ok, nada como que alguien se conecte. Sí, pues lo agregué a José. A M3. Sí. Solo que no te podía agregar fácil. No te podía agregar. M3 me aceptó y ahí te podía agregar. Me fui como, ah, ok. Solo pueden mandar amigos de amigos, pueden mandar solicitud. Sí, no lo usarás hace mil años, pero sí. Tenés Facebook. ¿Cómo es que yo sé más que vos sobre vos? Explícamelo. Ahora es cuando te roleaste la clave y todo y es como lo mismo que si no tuvieras. Ay, me olvidé. Voy a ordenar rápidamente a Monkey el ataque que aprendió el golpe karate. Es que me olvide. El 50, que sería 75. Así que ahí estamos. En serio, solo dos. Opa, crítico. Creo que lo voy a elevar al 13, uno menos que el máximo, por las dudas. En serio. No es de picotazo, es un cosito blanco, papá. Como, en serio, el único que se le ocurre para un picotazo es una línea blanca que va a ser el objetivo. ¿Y Ragnar, encontraste tu propio Facebook o...? No hay forma de que entres porque te olvidaste tu contraseña totalmente. Listo. No subí el 3, ¿en serio? Ahí está. Vamos, uno menos. Opa. Este que rápido mortal.
mensaje en Discord. Un segundo y lo voy a leer. Ya te agregué, bro. ¿Ya viste mi cara? De feo. Ahora ya no tenés la inquietud. Soy un humano. Igual no soy sacarme muchas fotos, así que... Esa foto, la de mi perfil, es la del año pasado para agosto. Ah, un año. Hace un año fue. Que yo no lo... todavía. Pasele por privado mi Facebook, Reina. Por privado, no por acá, porque si no salta en el... En el coso, en el... Abajo a la derecha, y después cuando se lo sube... A YouTube queda ahí, no es bueno que queda ahí. Así que... Por susurro o por Discord. Y a Ryan se está también. Que realmente es 120. Ahora vamos con bot. ¡Haya! Dios, qué poquito, ¿no? Sube, pero bueno. Oh, Dios, no. ¿Dónde estará ni eso? Me lo imaginaba así. En serio, ¿cómo me imaginaba mutante y con tres ojos? ¿Ven? Por eso verme arruina muchas ilusiones. ¿Cómo me imaginaban como mi personaje de Minecraft? El personaje de Minecraft es más lindo. Ryan estará por ahí, habrá visto mi foto todavía. O al menos mi Facebook. Por lo que siempre me dices de que eres feo y tal, te imaginaba muchísimo peor. Ok. A ver. Siempre. Yo creo que siempre uno se dice feo, siempre lo dice un chiste. No creo que alguien lo diga realmente en serio.
Tranqui, no eres feo. Mientes muy bien, Reina. A ver si te puedo decir. Te pego por decir eso. A ver, quiero ver el loot. ¿Qué es ese loot? De nada, sister, por mi apoyo. ¿Quién es? No lo llego a leer, pero lo veo desde la página de loot. No me figura acá. What happened here? Ahí está. Nada, sister, por mi apoyo. Gracias, Ragna. Vamos, dos niveles más PG, aunque evolución es 16, así que te imagino el leveleado evolucionado para el próximo. ¿Cuántos ganas por cada mensaje? Y de momento, en el primer directo que hice, que fue el domingo pasado, que fue cuando estrené Lutz, tuve 3 mensajes y fueron $0.0085, o sea, ni un centavo de dólar. Y en este fueron 5 mensajes y voy 1.75 centavos de dólar, calculo. Es poquísimo. Aparte de tener en cuenta que emito una vez por semana, no es que emito todos los días. Porque si emitís por todos los días vas como ganando más, vas como acumulando. Porque tenés más visitas y todo. Y yo como antes el cuatrimestre anterior tenía Franco lunes y jueves, por lo tanto podía emitir lunes y jueves. Ahora nada más tengo Franco el miércoles. Porque mi otro Franco sería el sábado, pero como el Franco es Franco normal, sábado. Entonces, bueno, no puedo emitir. No hay paz en mi casa. Pero bueno, todos pueden mandar un mensaje cada 15 minutos. Y ponerle que tuviera 10 personas viéndome y las 10 personas mandan un mensaje cada 15 minutos. Que no tenés clase o trabajo. Es como el normal para el colegio, normalmente sábado y domingo de francos. O sea, son 5 días laborables y 2 francos. No sé si me entendiste que es un franco. Voy a ser franco contigo. Hoy es franco para mí. Lo dice mi amigo Franco. Creo que hizo crítico ahí. Un pichi. Pae, cuidado, un pichi, eh. Voy a curar por las dudas, pues. ¿Tú sabes quién era Franco? ¿De España? Creo que lo estudié, pero ya me olvidé. Una cosa. Listo, vamos a dejar un mensaje. Pues sí, lo estudié y ya me olvidé claramente. Creo que para la guerra civil española fue, algo así, no me acuerdo. Me estudié en Avesola. Y la historia no es lo mío. No me acuerdo ni la historia argentina. PG aprende ataque rápido, bien. Qué mejor que placaje, ¿verdad? Sí. Aquí aprendiendo historia con el Ragna. Vamos, super. Que no llegaste tan lejos que en la serie de YouTube te moriste en el capítulo entre 1 y 2. Ya son nivel 10. Mi pequeño super. Estoy orgulloso de ti. AE significa arriba España. Que es un saludo facha de Franco. No sé si lo entiendes. Ah, no, no lo sabía. Ahora sí. Sabía.
Ya en un nivel más y nos enfrentamos al señor Brook. Está mal visto, así que no lo digas mucho. Ok. Igual no lo he pensado decir. Y aparte, vos relacionaste un franco con el otro franco, ¿eh? Yo hablaba de un día franco. Y después ese chiste de que la misma palabra cuando se usa cuando uno quiere ser re... De que decir como el... No mentir, el nombre y el... Y el día no laburable. Es un una palabra equívoca. Son tres definiciones equívocas. Vamos, que queda medio nivel. Mientras me tiro los dedos. ¡Ah! Me resonaron, no sé si se habrá escuchado. Lo dudo porque no está tan cerca el micrófono, pero bueno. ¿Aprende a agarrar metal? Sí, al 13. Pues cualquier cosa, si lo necesito, lo uso. Pero no tengo que usarlo. Y esto es 60, 50 mejoras más. Pero bueno, ahora voy a mirar rápidamente y nos enfrentamos a Brook. O a Brock, o como sea que se llame. Así que ya vengo. Pam, 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 pam. Así que pongo esto, ya vengo, me muteo y pongo el música de Pokémon. Listo, volví. Wait a second. Ahí estoy, ¿no? Ah, no, me equivoqué. Ahí está. Bien. ¿Con quién abro? Pregunta el millón. Con ese YouTube nivel 12. A ver, Mankey, lo voy a guardar con su patada baja para Onix. Vamos a agarrar con la garra metal de super. Soy Brock, líder del gimnasio de plateada. Creo que la gran resistencia de la roca y en la determinación. Por eso, todos mis Pokémon son del tipo roca. ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon. Muy bien, acabo de volver. Me perdí que... Feo. En teoría, Ragna te mandó por susurro mi Facebook por si querés verme. ¡Maldito teléfono! Muy bien, enséñame lo que vales. Viniste a pararme a sufrir en el gimnasio, así que nada. Aparte de mí. Yo. Rápidamente cierro el mensaje este que me den real. YouTube. Tan tan. Al 12. Tan pararara. Espero ahora es cuando la garra metal le saca menos de lo que pensaba. Y él me mata de un golpe.
Decime, creo que no tenía ataque de tipo roca Yuppie, ¿eh? Uf. No me su defensa. No me mandó nada. Mari, ¿estás ahí? Mándale vos entonces. Y si no, cuando termine el directo te lo mando yo, no pasa nada. Se lo guarda para él solo, no. Se lo mandó a Mari también. Bueno, si no me ataca el YouTube, vamos bien, ¿eh? Tiene placaje, tengo entendido. Tranqui, man. Un PS. No me quiero enamorar. No, te juro, creo que es hasta puedo pasar lo contrario. Que me quieras evitar. Onix, que este tiene tumbar rocas. Este sí tiene ataque tipo roca. Bot, todo tuyo. Y después de este gimnasio capturamos un nuevo Pokémon, así que todos los que estén en el chat sorteamos de cosas si es más de uno. Si no, va para el que está, ¿no? No voy a sortear con una persona. Pata abajo golpe de grato. Yo creo que pesa Onix, ¿no? Un PS. ¿Tiene robustez? ¡Ah! Falla, genial. Medalla Easy. Pam, 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 pam. ¿Qué sorteamos? ¿Un plus? No, tener el moto de un Pokémon. Te he subestimado. Qué grande, Pablo. Rojo tuvo la medalla roca. Pam. Tum, 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 tum. Pam 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 pam. Hará que tus Pokémon sean mucho más fuertes y la técnica del destello podrá ser utilizada en todo momento. Pam 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 pam. Espera, lleva esto contigo. M39. ¿Alguien ha dicho Pug? ¿Para qué queremos el Pug teniendo el Fortnite? La MT incluye un ataque que puede ser enseñado a los Pokémon. Pero solo puedes usarla una vez, así que elige con cuidado a qué Pokémon se lo enseñas. La MT-39 contiene Tumba Rocas. Podrás lanzar rocas al rival y bajar su velocidad. Pablo sortea un Pug. No, sortea el nombre de del mote de un Pokémon cuando lo captura y más una, si hay una más de una persona. ¿Para quién estamos acá viéndolo? Ojo, Ryan, que cuando vuelves, cuando evitas, voy a decir lo mismo, ¿eh? ¡Ah, carajo, que Ryan sortea un player no underground! A ver, que nos da la zapatilla el fin acá. ¡Zapas! ¿Puedo correr? Hola, Rojo, menos mal que te pillo. Sí, yo, el profesor Oak, me han dicho que te dieron una cosa. ¿Qué tienes? Ahora que tienes buenas zapatillas, puedes correr. Antes no podías correr porque sos una persona de que en patas no corre. Yo dije, pero yo no dije que voy a sortear. Vos sí, yo dije que iba a sortear un mote. Ahora, si vos cambiás que estoy sorteando, lo tuyo será mentira. Y lo tuyo es mitad mentira, mitad real. Ah, Mari, pasales el Facebook que Ragnar no se lo pase. Por susurro, o por Discord, o por donde sea. Estabas mirándome, ¿verdad? No, eso es mentira. A luchar contra Chica y Lucrecia. Ahora en pena sortear a tres. No, claro, son tres personas mirando el directo. Así ganan todos, ¿no? Y todos menos yo tienen un play. No, claro. Bien, cayó Pidgey. Uf, casi. A ver, que no es un combate importante, así que vamos usando a todos así rápido. Ahí estamos. ¿Qué es más fuerte, el tornado o el ataque rápido? Bueno, prometemos hacer directo para que vas como... Para que vas como los tres jugamos de PlayerUnknown. Que bueno, no. Que bueno, no. No. Ah, para que veas. Ok.
Ah, es lo mismo, pero este tiene prioridad, así que... Ahora tenés que ganar el sorteo, mira, me puede ganar las tres es mi bot. La primera copia se la lleva el bot, la segunda el bot y la tercera... ¡Oh, por Dios! ¡El bot! Felicidades, bot. Que le cierren el canal por fraude. Cuando hago el sorteo voy a meter el al bot así por el chiste. Espera que reporto. Madre mía, que no es feo. Claro que sí. No me mienta. Que me lo creo. Report de un fraude. Es que es una foto de Bariloche, entonces por eso está editada para que parezca lindo. Ahora queremos un pug en compensación. Hombre, créetelo. Que tengo plata como para comprar 4 player no. O al menos 3 y yo me quedo sin uno. ¿Qué hago yo usando vidrio contra un volador? Así jugamos todos juntos. Si tenemos el Fortnite, ¿para qué queremos el PlayerUnknown? Claro, yo lo veo, ¿eh? Maldito ratata. Lo mejor es jugar con Vidril, pero está medio mal, lo digo por el veneno. O el ascuas de Super. Metapod. Oh, pero no vas a comprar el player, no con el Fortnite. Claro, el Fortnite es mejor, puedes hacerte una casita y. Y ahí que no te den. ¿Verdad? ¿Verdad? Me la salté un segundito porque quiero ir a curar antes. Creo que ese no luchaba, pero por las dudas, no sé. Curamos. Y no creo que corras el plug. No, maldito. Pronto, pronto. Lo próximo que voy a mejorar en mi computadora probablemente es una reprocesadora, así que. Es normal acá, así que no pasa nada. Golpe karate. Y 9-14. Listos para. Primer Pokémon de ruta, a ver si lo atrapo. Tenemos 10 Pokébolas, yo creo que alcanza. Primer Pokémon es Spearow. Mejor dan las copias a nosotros. A ver. Patada baja que no se me atrás. Casi te me lo matas. Bot, por favor. Voy a seguir trabajando. No quieres ser un Spearow. Admítelo. Ahí está, ya está, Spiro atrapado. Ahora que voy a hacer sorteos con el Pokémon para los motes, sería bueno que me haga todo lo de los cosas. Bien, ¿están los dos en el chat o hay uno solo? ¿Quién se lleva el mote del Spiro? Bueno, nadie lo quiere. ¿Alguien quiere el mote del Spiro? Quien diga yo entraría en el sorteo. Tan 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 tan.
Nadie quiere ser un Spiro. Es un minuto. ¿Alguien quiere ser un Spiro o nadie? ¿Pero qué es? Aún no me enteré. Básicamente, si querés que un Pokémon se llame como vos, ahora atrapé a Spiro. Ahora vienen dos más, igual viene un Magikarp y el de la cueva. Por si alguien quiere ser uno de esos dos, pero bueno. Así que... feo. Ok. Tenés que escribir yo. Igual lo tengo en cuenta, igual, pero bueno. Quedan 3 segundos. 2, 1. Pick a winner. No, nada, perdón, pero ya lo pusiste vos, Mario. Así que lo tengo en cuenta como si lo hubieras puesto normal. A ver. Le iba a poner yo casi. Mario. ¿Querés que llame CJ también o solo Mario? Mario solo, ok. Y el sexto Pokémon es Mari. Ahora vamos a curarnos. Que no queremos que mueras. Siguiente Pokémon de ruta. Es... tan tan tan. Es un... Judut. A ver. Arañazo. Ahí está, me gusta, ese que es poco. Ay, que me hace crítico. Maldito. Vamos. Tum, 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 tum. 1, 2, 3. Tara. ¿Alguien quiere el moto de Judut? Ryan, ¿quieres a Judut? Ryan, are you there? Or should I fix him? ¿Sobre ido? ¿O Ragna? ¿Quedó alguien ahí? En estar están todos. También hay un Firewind. Mantería, así que si quieres, también. Un mote, el mote de Judith. Ryan desaparece en combate. ¿Y qué hago? ¿Le pongo moto o no le pongo moto? Decidí vos, Mari. ¿Le pongo Ryan? ¿Le pongo Ragna? O que se quede como YouTube. Fue el último de Blow. Ahora es cuando termino de poner fin y vaya aparece diciendo ¡no! ¡Ni se te ocurra! Y ahora le ponemos a Magikarp Ragna. Claro. Vamos a sacar
A Ratata. Chao, Ratata. Y a ver. Ragnar le tocó el Magikarp. Oye, que después va a ser un Gyarados, ¿eh? Tampoco para... no es malo, ¿eh? Ahora, ¿a quién sacó por Ragnar? Las opciones son... Pidgey o Beatrice. Decide tú, Mari. Y si me decís que decida yo, yo tengo mi idea yo. ¿A quién saco? A Mari, a mentira. Lo dejo ahí en el medio. Arriba o para abajo. No sé. Si querés, decido yo, ¿eh? Porque como estás Piro, son casi como hermanos. La diferencia que es Pidgey puede evolucionar dos veces y Spiro una, pero bueno, es casi el mismo. Y habrá que evolucionarlos estos dos, pero bueno, al principio estamos acá. A ver, esto es en orden así. Y debería subirlos aunque es el 10, ¿no? Bueno, Ragnar va a costar un poquito subirlo de nivel. Jigglypuff. Imagínate que hubiera aparecido Jigglypuff el primer Pokémon. Hubiera sido vos, Mari, seguro. De ahí te tirabas de una. En serio. Bien, vamos, Mari, tú puedes coger Jigglypuff. Crítico. Nidoran es complicado. No. Quería ver los ataques de Ryan. No, son todos de... Se pueden envenenar. No es bueno, no es bueno levelear con Nidoran. Por el punto tóxico. Ahí está. ¡Animal! No, 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 no me mates a Mari, por favor, no. No. Rápidamente a curar, por favor. Acá conviene. Dios, ¿cómo me saco tanto? ¿Me saco un nivel nada más? ¡Ja! Crítico. Curonazo. Súper peligroso levelear un Magikarp, pero bueno. Hay que hacerlo.
No, 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 cambiado. Cambiado. Ahí está. ¡Maldito crítico! ¿Por qué era tan joven? Te voy a poner otro Pokémon, Mari, no te preocupes. No te vas a quedar sin Pokémon. Fue el Espiro que hizo crítico. No es mi culpa. Al menos tengo un entierro digno. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ya te buscaremos un reemplazo. Ya otro se va a llamar Mari, no te preocupes. El de esta ruta. El de la ruta 4 se va a llamar Mari. Que puede ser un Ekans. Y no me acuerdo cuál era el otro. No, no me acuerdo si podía aparecer otro. Otro Spiro. Si sale otro Spearow, ¿preferís volver a ser un Spearow o preferís ser un Ekans? Bueno, igual no decido yo de ser el primer Pokémon de ruta, pero en caso de que sea el Spearow, como lo tengo, aparece con la Pokéball acá, puedo elegir entre capturar el siguiente, ¿no? ¿En serio? Aquí no fail. Suerte que con Nidoran no había 17. No, Ryan no. 12, llega. Y yo que me quería hacer un Nuzlocke perfecto. Y viene un Pokémon y me hace crítico. Pará, puede tener una patada baja. No tengas patada baja, Mankey. Me la juego un poquito. ¿En serio? Pero Ryan, deja de fallar. Vamos a hacer esto. Así reiniciamos la precisión. Bueno, sigue fallando. En serio. Lo molesto.
tiene patada baja. No, para, antes de intentar huir, vamos a darle a Pidgey. No, no hubiera hecho tornado. Ay, que casi se nos muere Ryan también. Ay, que casi se nos muere Ryan también. Ok. Manera que la historia no enfrenta a Monkeys tampoco. Que es un monkey. Que no caí, que no caí, que no caí. Pablo, ¿por qué? ¿Por qué seguís peleando contra monkey? Dios, me va a costar a Ryan subir esos tres niveles. Lanza rocas, bien, al menos aprendí un ataque tipo roca. ¿50 o 35? Si es mejor lanzar rocas que realmente 75 por 1,5. Ya fue, vamos así. Quiero capturar otro rápido. Esto es para Mari. Recurrente. Antiparálisis. Tuvimos suerte, creo, en que nos haya salido YouTube acá. Uff, alguien que puede envenenar, en serio. Es bueno el vidrio, que como es veneno, no lo puede envenenar. Como me gustaría que Ragna tenga placaje, pero lo aprende el 15. ¡Bom! ¡Tonda! Parece un poquito una mini avalancha. Crítico, buena. Uf, menos mal le falló el canto. Bien, Ragna ya está en 9. Empezó a comprar repelentes. Buena, buen hombre. Upa. Bot. A vos o a Charmander, super. Ambos me sirven. Espero que tengas un ataque y no sea tipo eléctrico, querido Voltorb, porque si no, sí, lo tiene. Vamos, que Ragna llega al 10. ¿IPS, en serio? No voy a usar a YouTube acá. Absorber por 4. Lo mismo. Chichi ahora. Tornado, no ataque rápido. Me conviene curar más o menos. En Paraguay por acá, que no es el camino definitivo, pero bueno. Sandro. Creo que no tengo ataque tipo tierra, lo único que pido. Crítico me hace, en serio.
Tiene arañazo, así que vamos bien. Voy a usar a bot por la vida, por las dudas. En serio. ¿Qué me hizo? No me acuerdo si ese fue el Sandro que mató a mi... Habrá sido otro, ¿no? El Sandro que mató a mi Mankey. Ya, ya están vivitos. Vivitos y coleando. ¿Con lanzarrocas me puedo envenenar? No sé si es de contacto. Sé que es físico, pero no sé si es de contacto. Digo, es un YouTube, no sé si se lanza a sí mismo. Yo qué sé. Pará, hace un rato, pues si Ryan es tipo roca, lo resiste. Es seguro sacar a Ryan. Ryan ya está a 14, ya está a nivel de todos, así que... ¡Heya! ¡Heya! Otro YouTube, ¿no? Ahí seguimos. Onix. Nivel 10, así que una pata baja. Si el de 14 lo dejó a un PS, estando a nivel 13, nivel 10 estando a nivel 15. Piedra lunar. Good. Así que aquí hay un revivir. Pero no sirve para nada. Realmente sí, pero no. Voy a intentar evitarlo. No sé qué de qué manera. Un YouTube, ¿verdad? No. Estoy viendo el directo, Es un Rattata. Puede ser. No. Por las dudas. Cambiamos. Ahí está. Puede ser que este es el Sandro que me haya matado, Te aumenta la defensa y lo tengo por especial. Bien. Clefairy. No me den estos ataques al corazón, puede ser. 7 pesos. Subat. Debe haber ido a curar. ¿Tendré cura de vida? Creo que no. A ver. Subat que tiene chupavidas. Voy con Vidril.
A ver. Vamos, Vidril. No te golpees. Sé que tú puedes. Bien, ese es mi Vidril. Siempre que tengo una cuerda huida, así de casualidad. Bien, tengo una. Chaito. Bien. Nos curamos rápidamente. Y vamos a terminar con esto de una vez por todas. Epa, no. Mari, ¿seguís ahí o me dejaste porque se murió Spiro? Estoy, ok, gracias. Ahora lucho contra uno más y capturamos otro Pokémon y le pongo Mari. Así intentamos recuperarte. Hijo de puta. Cambiemos rápidamente. Voltor. Hijo de puta, me cae venenoso. Sí, estoy cerca de la salida, pero... Coffin. What the fuck. Hola, Ragna. Eres Magikarp. Futuro Gyarados. Si no se muere. A ver. ¿En serio me hace crítico? Bien. Izquierda o derecha. A ver, les digo. La derecha es Omanyte. Izquierda o derecha. Kabuto o Omanyte. ¿Por qué soy un Magikarp? Porque es así. Porque no estabas para decir que no te pongamos el nomatodidio Magikarp. Izquierda, Kabuto. A ver. Me da miedo, me da mucho miedo. 25, yo creo que llego, ¿no? 24. Mira, son inteligentes, te ponen un antídoto ahí. 23. 22. 21. 20. 9. 18. 17. 16. 15. 14, por eso te lo puse. 13, tengo que poner 12. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, antídoto. Ay, rayo, esta gente no se envenena. Da igual, luego me fijé con Gyarados, lo leí. Y... Uy, yo me callo. Ok, Mari, vamos a capturar otro Pokémon. Así volvés y no te me enojas conmigo. ¿A quién uso? ¿A Pitri? Pero no se me nene. No, bueno, usar a Vidril. Voy a volver a la vida. A ver. Primer Pokémon, tengo Pokébolas, ¿no? Pues yo que... 8. Vamos a comprar 10 más. O a ver si puedo comprar Super, creo que no. Creo que en la banda puedo comprar Supers. Sí, efectivamente. Puedo comprar 10. Voy a comprar 10.
tampoco, que solo puedo capturar uno por ruta, así que tampoco lo necesito tanto. A ver, vamos. El primer Pokémon de ruta es... Ekans. Me baja el ataque, es bueno. Placaje, bien. Otro placaje. ¿Se viene para el equipo? ¿O no se viene para el equipo? ¿Qué te parece, Ekans? Mari. ¿Me pongo Mari? ¿O querés dejarlo pasar al siguiente? Otra persona no apareció en el canal, así que nombre de otra persona no se puede llevar. O se va como Ekans o se va como Mari. Venga, va. Calculo que venga va es dale, ponle Mari, ¿no? Se viene serpiente. Y como es veneno, lo saco por Vidrill. Sos mi vas a ser mi nueva absorbe venenos. Agarre. A ver cómo van los ataques, repetición. Esto está ordenado, ¿no? Todo perfecto. Sí. La bicicleta no puedo. Voy a hacer algo. Acá, intercambio de por Jinx. Aquí hay combate contra el rival. No sé qué nivel está el rival. Me voy a fijar. Azul. ¿Qué azul me pone? Esto. Equipos. Quiero ver en qué nivel. Si en mi top y ahora mismo está en 21. A ver, sí. Quiero ver por las dudas. Esa cita, ¿cómo va? ¿Igual de manca? ¿Qué tacita? A ver, tercer combate, si está Charmander, pilló todo al 18, tiene el cuarto. Ok. Un nuevo tweet del DB Daylight. Ah, la Comic Con. Lo voy a poner en Discord, un segundito. Ahí está. Y ahí volvemos. Right. La de Cuphead. Ah. Ya. Vamos a levelear un poquito, porque si no, nos viola un poquito. Yo creo que al 15, ¿no? Así de paso Ragna tiene placaje. Tiene intimidación. Bien. ¿Qué era? Uy, ¿qué era? Un Rattata, ¿no? ¿Qué va? Yo voy a streamear, ok. Los dejo. ¡Nos vemos, Ragna! Tenemos suerte que el Ekans rival no tiene ataque, voy a decir. Ok, no es bueno. Nivel 10 ahora, no. Chao. Uy.
¿Cuántos niveles faltan? Estos dos le falta subir uno. ¿Cuál está el 18? 15 es bastante bajo, me parece. Aunque podría... No, no podría ir a la guardería todavía. Creo que así sería a lo mejor el 18, ¿no? Así de paso tenemos a Charmeleon y a... al otro. Charmeleon, Pichotto. ¿Y alguno más evoluciona? Por las dudas, vamos a sacar... Vaya. Ya quiero que aprendas mordisco. Así puede ser un poquito. Bueno, picotazo venenoso. Te lo compro. Que es. Ambos son 15, pero por estado a favor, en vez de esto es un poquito más. Es 15 por 1,5. Es 22 y medio, algo así. Y aparte puede envenenar, así. Pero no te voy a hacer luchar contra alguien más alto y después te matas. De vuelta. Mari, tú puedes. Bien. No, nivel 10 yo no. Ahora después nos vamos a curar todo este, Que ya están 14 PS. Pichi. Y creo Mari también está amarillo, sí. Creo que me salió Ratata Shiny, me acuerdo. Levelando en esta ruta. ¿Qué recuerdos? Aparecen lianas en la animación. Creo que me puse a fijarme, por eso le saqué la velocidad. Epa. Hands of the Gods. Tan tan tan. Morí, pero reviví en serpiente. ¡Uy! Gracias, Mari. Crítico. Esa es nuestra Mari haciendo críticos. Y encima ni siquiera se envenena. No me la juego.
No quiero llorar otro funeral. Vamos a curarte. Me da miedo jugármelo un poco. Si no me deja la defensa, lo envenené listo. Paso. Pasamos. ¿Qué nivel aprendía? Escans mordisco. Me puede ser muy útil para el Starmie que me mató en el primer intento. Sigo evolucionando el 18, no el 16. Lo vamos a subir al 18, no me acuerdo ya qué nivel dije, pero bueno. Bien, nos mató la restricción. ¡Rápido! ¡A curarse! Envenenado, cambio. No me la juego. No me deja escapar. Al 2 te aprenderá a ver el mordisco. Curar, ya está con la mitad de vida. Creo que lo vamos a dejar con el combate de gato. Pues está empezando siendo tarde. Mi familia llega a mi casa, empieza a haber ruido, bla bla bla. No queda lindo, no queda bien. Si no, me tira todos los días, ¿no? Claramente. ¿En serio? ¿Otro crítico? Los espíritus no nos quieren, María. Dos críticos, ya. ¿Por qué?
Lo peor es que Pokémon salvaje me está matando a Pokémon. Malditos Spiros. Que hacen crítico. Yo estoy usando un bicho contra Spiro que tiene picotazo. Tengo que dejar sacar a vivir contra Spiro. Vi que me llamaron un momento. Entonces no te enteraste. Tengo que darte una mala noticia.
Un maldito Spiro volvió a ser crítico en el cáncer. Y se volvió a morir este Pokémon. Es la maldición de los Spiro, que no nos quieran ni nos hacen críticos. Ahora se viene el unfollow de Mari porque muere por segunda vez. O te vas temporada de Spearow, te vas a matar a todos los Spearow que te cruces por ahí. Una de dos. ¿Te la agarras conmigo o te la agarras con los Spearow? Casi se muere Vidril. No, Vidril no, que es... Que es débil. Casi. A ver si Ragnar sube al 15, si ya sabe placaje. Ragnar aprendió placaje al fin. No, a ver, con un Spiro nivel 10 no lo hago enfrentar. Un rato tal 12 puede ser. Descansarse esto si me lo enfrento. Ahí está. ¿En serio nada? Qué tristeza. Dios, me duele el dedo. De apretar los botones. ¿Cuántas horas llevas por aquí ya? Agregale 2 horas por el death, ¿no? Pero en Pokémon llevo eso. 2 horas 42 minutos. Más otras 2 horas y cuarto. Serían 5 horas. Bueno, mal crítico. Ojo que cancelé este catazo de veneno. Bueno, ahora, solo que Peter se haya ido, voy a hostear a Peter que hace un rato que le había preguntado si iba a hacer el directo para saber si lo va a hostear o no. Ojo, que nivel 10 es.
Y al final sí, no sé de qué, pero bueno. Siempre lo hosteo. Y creo que debe ser la primera vez que lo hosteé con viewers. Este va a ser el level más largo de mi historia. Y esto de todo ya al 18 y todavía ninguno subió al 16. Lo más triste del mundo. Creo que llevará a... magnitud. Bien. Como no es una medida exacta, vamos a poner lo último, pero magnitud. Voy a levelear primero a Pidgey, así ya evoluciona y me lo dejo como a la marquita del tiempo. Hago las dos evoluciones y lo dejo porque ya me duele el dedo de tanto levelear. Y ya lo seguimos en el mapa que viene. El dedo, el pulgar, porque claro, si yo no aprieto el espacio va así, si aprieto el espacio va así, tal vez va más rápido si aprieto el espacio. Entonces me duele el dedo ya, de tanto tener apretado el espacio. Ten en cuenta, más o menos llevo 2 horas apretando el espacio. Si bien los combates importantes no los apreté, me duele. Intenté hacer una mida y no pude. No. Igual me soné la otra mano, me soné sin querer. La de las flechitas. A ver, que así se levela más rápido cuando no lo tengo que estar compartiendo con Magikarp. Evoluciona Pidgey, cambiamos a Charmander, evoluciona Charmander y listo. Va en Super, vamos a llamarlo Pokémon por su nombre. Ojo, gracias. Bien, la evolución de Pidgey mientras descanso mis manos. Tan, tan, tan. Pichata. Y ahora cambiamos por acá. Cambiamos acá. Y ahora subimos a super un nivel y lo dejamos. Que ya me cansé. Listo.
Y ahora, Super está evolucionando. Super, que nunca ayudó a ser un Charmilo en la otra serie. Pam, pam. Listo. Guardamos y después seguimos. Esto lo voy a dejar así, tal cual estaba. Así. Ok, me queda la marquita. Como que es 18 el que tengo que llegar y listo. Ay, no hay más. Guardamos. Lo más importante. Y Mari, el Pokémon, voy a intentar atrapar a Abra, pero es jodido. Aparte puede no salir Abra, puede salir Oddish. Así que bueno, si el próximo que atrape lo vuelvo a poner Mari. Esperemos que no se muera. De última, si querés lo meto en el PC y así no se puede morir, pues. Pero cuál es el chiste si no, ¿no? Bien. Pues no estoy seguro se guarde, creo que sí, pero por las dudas. Listo. Chau, rojo. ¡Pum! Y la music. No te preocupes. No quiero que Mari. Ya moriste dos veces. No creo que vayas a morir tres. Así que bueno. Muchas gracias a los que estuvieron. Gracias a los que están. Sobre todo vos, Mari, que estuviste soportándome todo el directo. Y gracias a los que están en YouTube. Chau. Nos vemos con Peter. Que espero estén todavía en directo. Sí. Vamos. Chao.